Ahora sí, muy buenas y bienvenidos amigos y amigas a otro nuevo CX Indie, el número 50. Esto sube como la espuma y esta vez estamos con dos juegos al menos felinos en su nombre, con este Dynacat y luego Undercat. Todos con gatos, serán protagonistas, serán los archienemigos, las némesis, ya veremos. Así que vamos a empezar. No he jugado a ninguno. Vamos, como sabéis, de nuevas en esta sección donde queremos dar un poco de voz a esos juegos más humildes, pero que al menos necesitan o merecen un pelín de reconocimiento, saber de qué va la vaina, qué mínimo, ¿no? Así que vamos a empezar con este que estoy viendo. Va, sí, funciona el sonido del juego, es que justo se ha callado ahora. Vamos a ello. Dynacat, creo que es un juego de puzzles, plataformas, las dos cosas, a ver qué tal. Buenas, Jack Espárrago, buenas noches. Bienvenido. Por momentos parecía un Sonic. De hecho, es que el sonido del salto y del dash es muy, muy parecido al de eso. Bueno, vale, es un Sonic. ¿Qué es esto? Oh, vale. Uf, me mareo. Déjale correr. Si necesitas mover, ajusta tu dirección ligeramente. Sí, el sonido y tal es que es puro, puro, pura Sega de las clásicas. Venga, vamos allá. Oh. Dios. Dios. Pero si lo he hecho bien. Esto está encendido, sí. Es que digo, no me funciona el mando, pero sí. El lazo me he puesto a girar alrededor de él. Hay que quedar a la X también. Ah, amigo, vale. Vamos, corre. Pero si le he dado. Ataque lazo. Ahora sí que es un Sonic. Completamente, ganando velocidad. Venga. ¿Y esto qué? Estás perdido. No, no estoy perdido. Se controla en parte como el Mario. El Mario. El Sonic 3DS de Mega Drive. No sé si habéis jugado alguno. Ese palo, ¿eh? Ay, no me he enterado. Esto era el tutorial. Me he sentido como el que analizó Cuphead, que no salía del tutorial, pues de ese palo, ¿eh? Venga, el palmeral. Vamos con ese palmeral. Esta Green Zone. ¿Qué es esto? Oh.
Tengo que aprender a controlar más los saltos. ¿Y hay que, y hay dónde? No. Vamos a empezar, a ver, Mario. ¿Y ahora aquí qué? No lo entiendo. No lo entiendo. Si lo hago bien. Arriba no llego ni de coña. Ah, espérate, a lo mejor tengo que matar. Ay. A las pelotas esas. Toma. Cógela. Es complicado, ¿eh? Dan por hecho que sabes muchas cosas. Y es complicado el maldito. Vamos por aquí. Oh, vida. No. Pues ya estoy. Dame vida, nene. Dame vida, que me veo yo. Estilo, una mierda de estilo. Eso lo sabíamos todos, ¿no? Vale, ya, ya me ha quedado más o menos claro de qué va la vaina. Vamos a intentar hacerlo un poquito mejor en el Palmeral 2. Toma, empezamos bien. Ay, aquí ya la hemos. Aquí ya la hemos liado.
¿Qué es esto? Buah, que hay coleccionables por en todo el recorrido. Yo me voy por aquí. Mira, otro secreto. ¡No! Vamos, tira. Tengo que coger el jumper ese de ahí antes. Mira. Bueno, lo he hecho con un poco más de estilo que antes, ¿no? Sigo con la mierda de rango. Esto no mejora. Esto no mejora. Venga, ahora contra Robotnik, ¿no? Tocará ahora. Hombre, mírale al Robotnik. No podía faltar. ¿Lo siguiente qué será? Los casinos. Oh. Venga. Amigo. Y al truco, pero me queda uno y ya está. Ay, no, no me fastidies.
Ya la tenemos. Va, venga. Toma, dos veces. Mi estilo ha estado bien. Mi estilo ha molado. Bueno, Jack, espero que te haya gustado este DynaCAD. Ya sabes a lo que atenerte. Si te decides, a ver, si decides comprar esto, un Sonic, un poquito del hacendado, un poquito. Pero ahí está. Ah, mira, rango A, aquí, ni tan mal. Jardines cálidos. Jugar con el calor que tengo, lo que me faltaba. A ver esto. Oye, no, a ver. No. Aquí esto es por aquí. Vale, vale, vale. Vale, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Bueno. ¿Qué nivel, Maribel? ¡Buah! Esto es una D, no, esto es algo más que una D. A mejorar el estilo un poco. Bien, 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 bien. Bien ahí. Rompiendo récords. A este ya le he pillado el truquillo a este juego, ¿eh? Señales que te da el juego. Ah. Venga, la rumba esa me ha matado. Oh.
vida. Dame vidita. Venga, pues le he dado al turbo. Siempre hago lo mismo. No, todavía se ahoga. Todavía se ahoga. Vamos ya por la última. A por el último esferón. El doctor Robotnik azul. Doctor Robotnik hecho furro. Ah, qué perro. Uy, dos toques. Ay. Ha sido más fácil que el otro, ¿eh? Ay, no, intentar de nuevo no. Lo siento. Pues nada, chicos, hasta aquí. Bueno, cómo no. Es que tengo que probarlo. Es que me lo pide el cuerpo. Esto va a ser como el casino. El casino. Este es el casino de Sonic. Tengo que probarlo. Sala de juegos. El palmeral. Y ahora la sala de juegos. ¿Perdón? Quita.
Venga, venga. Y... Qué cabrones, cómo ponen trampas. No, uff. Dios. Bien, 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 bien. Huye, 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 huye de aquí. Oh, esto es un looping de esos para arriba. ¿Por qué no me sale? Venga. Estaba así. No, sube, 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 sube. Mira. Oh no, estamos aquí otra vez. No te caigas. Bien, 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 bien. Salta, salta. Qué, qué mierda de pantalla, ¿eh? Pasa, 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 pasa. Esta vez el estilo... estilo paleto. Bueno, pues nada, hasta aquí este Dynacat. Ya sabéis de qué va. Esto es una especie como de Sonic. No se esconde, ni mucho menos. Es una especie del Sonic 3D.
ese que apareció en Mega Drive, me recuerda muchísimo, mucho más complejo, más difícil. Hace falta estudiarse muy bien los escenarios completamente. Y si quieres un buen rango, tienes que sudar, ¿eh? Tienes que sudar. Venga, vamos con el undercut, a ver qué tal este. Joder, pasamos de 3 vidas a 10. Un tratado de paz. Qué bonito todo, ¿eh? Nos tiramos por aquí. Puedo tirar a los pinchos o algún lado así. Toma por saco. Oh, la he liado. Se me ha bugueado la bolsa, la caja. Okay.
Por los pelillos, pero ha valido. Como se ve que hay una alianza antigatos. Necesitan energía. Hay prisioneros también, capturados por los gatos. Y hay que coger al gato líder de la manada. Venga, mira, por la libertad. Bueno. Consigue huesos de energía. Ten cuidado con los osos. No olvides esnifar. Venga. Joder, qué pesados. Tengo pillado el truco a esos. Bueno, los osos, amorosos. Aquí no hay nada. ¿Qué es esto? No quiero salir. No quería irme de la pantalla. No sabía que eso era el final ya. Ahora jabalís. Buah, se pega duro, Ay. Toma. Vale. Mm-hmm.
Vale, que sí que tengo todo ya. Me meto aquí. El trofeo no lo he encontrado. Es que no sé qué trofeo se refiere. A lo mejor tendré que agitar las cajas, que no las agito. Es lo que me falta por hacer. Venga, un par de pantallas más y lo dejamos. Necesito otra más. Pero luego no podré subir ahí. No, y no creas que estoy viendo ahí arriba. Oh, espectacular. Que se viene. Falta un hueso solamente. Había una caja ahí, no la había visto. No. Debe estar por aquí arriba. Aquí hay un muro. Ay, no, otra vez aquí. Es que... Polines. Bueno, que lo tiene este. Toma. Uy.
Los trofeos no soy capaz de conseguirlos, ¿eh? Es que no entiendo muy bien dónde están. Venga. Uy. Bueno, allá van los gatos. ¿Qué están haciendo? ¿Sacrificando a las ratas o qué? Vamos con la última pantalla. Pues este no está mal del todo. Qué locura. No, 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 no. Otra vez, macho. Es que... Saco ya el topo y soy topota madre. Bueno, pues vamos a dejar aquí ya este streaming. Como veis, un juego muy retro, o más bien un streaming muy retro, porque primero ya digo, no es que sea nuevo ni mucho menos, tiene toda la esencia de esos juegos, de esos primeros juegos en 3D, falso 3D, y después esto, que es un juego pixelar, pues basado pues en cualquier otro plataforma de hace 30 años por lo menos, con la gracia que tienes que explorar el escenario buscando esas partes secretas, esos bonus, esas bonificaciones que a todo el mundo nos gustan, los coleccionables malditos. Y nada más, pues espero que os haya gustado el streaming, nos vemos mañana con otro jueguito, a saber cuál, aquí en Comunidad Xbox. Sed buenos, portaros muy bien. Chao, chao.